Eskerrik asko udaletxeko lankidetza talari, Donostia Entremundos programari eta San Telmo Museoari, ekitaldi hau posible egiteagatik. Gaur Europaren mugak zikloaren barnean, azkeneko hitzaldia izango dugu, gurekin, bueno, ni Ander Izagirre naiz, ez naiz aurkeztu. Hemen Agus Morales daukagu, Bartzelonati dator, eres del 83, no? Sí. 83. Tienes 34. Sí, de 4. Cumplido. Ah, felicidades, Agus. F agentziaren berri emaila izan zen Pakistanen eta Indian bost urtez. Indiarekin gainera lotura berezia dauka, bere doktoretza egin zuen, literatura doktoretza egin zuen Rabindranath Tagoreren poesiaren inguruan. Mediko sin fronterasekin ere Afrikan eta Ekialde Hurbilean ibilitakoa da. Bueno, Agus han dado por todo el mundo. Y hoy nos trae aquí una parte de ese mundo, ¿no? Ha seguido muchos temas, especialmente el de los refugiados o los no refugiados, que ya hablaremos de eso, supongo, si son refugiados, si son no refugiados. Y, bueno, a mí de verdad me parece un lujo tener a Agus aquí porque es, para mí al menos, bueno, pues uno de los periodistas más interesantes de los últimos tiempos o que ha hecho cosas o que participa en cosas muy... incluso esperanzadoras, ¿no? He traído un ejemplar de la revista 5W, que es la que Agus dirige y la que fundó con un colectivo de periodistas y de fotoperiodistas. Bueno, a mí esto me parece una joya, ¿no? Es un número anual que es tan joya incluso y tan bonito y está tan cuidado y tiene unas fotos tan estupendas que a mí, yo que subrayo y anoto todo, es que me da apuro hasta... Es tan bonito que da casi hasta ganas de leerlo con guantes de látex, ¿no? Pero aparte de ser bonito, lo voy a dejar aquí a la vista por si supongo que lo conoceréis algunos, si no lo conocéis lo dejo aquí a la vista. Bueno, es un proyecto muy serio, ¿no? Con mucho fundamento. Es una apuesta por el periodismo internacional hecho con pausa, con mimo, con mucho rigor, de verdad. Y bueno, que incluso rompe tópicos, ¿no? No sé si se puede adelantar el tema del siguiente número, ya lo contará él si quiere, pero... creo que enfocan las cosas con un poco de originalidad o de punto de vista crítico después de darle unas vueltas, ¿no? Este es el número bueno porque es en el que escribe Ander. Yo lo sufrí como editor, lo comentábamos antes, y de verdad a mí nadie me ha tocado tanto las narices con un texto como editor como Agus y sus compañeros, ¿eh? De verdad. Y eso es una maravilla porque nadie lo hace, ¿no? A mí me volvieron loco, me hicieron contrastar cada pequeño dato del reportaje y eso... De verdad que es algo que luego se nota en el resultado final, ¿no? Pero para mí fueron unos pelmas del 15. No, sí, narices. Estuvimos 4 meses con el título del reportaje, pero bueno, solo con eso. Y luego, igual también, después no sé qué os apetecerá preguntar o hablar, pero si os apetece un poco preguntarle también cómo funciona esto, porque esto al final funciona con socios, no es que haya una, creo yo al menos, que no haya una gran empresa detrás poniendo un capital, sino que es un colectivo de periodistas que monta una iniciativa que tiene, creo que, bastante éxito, ¿no? Yo estuve en una presentación en Barcelona y había un mar de gente allí que a mí me alucinó, ¿no? El interés que han despertado. Me parece un fenómeno muy esperanzador, ¿no? Que haya este hueco para temas internacionales y organizado de esta manera, además. Tenemos que hacer la presentación del número 3, hay que traerla aquí a Donostia. O sería una idea muy bonita, la verdad. Sí, sí. Ah, que le des al... Sí. O sea, no habéis oído nada lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora está en rojo. Ahora, sí, es verdad. En rojo. Pensaba que era... Y bueno, también Agus también es autor de otro libro, un libro muy interesante que se llama No somos refugiados. Bueno, que es un libro que acaba de ser recomendado por el Festival de García Márquez en Medellín, como libro les ha dado por elegir un libro representativo del periodismo narrativo, ¿no? Y han elegido el de Agus y lo han invitado allá a Medellín porque de verdad que es un librazo, ¿no? Bueno, Agus ha recorrido un montón de los escenarios principales en el planeta en los que hay este fenómeno de refugiados, de migraciones, y bueno, yo creo que este es el libro que alguien tenía que escribir sobre ese fenómeno con un punto de vista global en el que explica el contexto, quiénes son, de dónde vienen, dónde viven y a la vez con un montón de pequeñas historias personales que son las que nos enganchan, ¿no? A mí, una de las cosas que más me ha interesado de este libro, aparte del contenido y de las historias,
es la manera que tiene Agus de cuestionarlo todo, ¿no? Desde el título, no somos refugiados, es decir, vamos a hablar de refugiados, pero él se pasa todo el libro diciendo que no son refugiados. Bueno, él lo explicará, ¿no? Pero cuestiona incluso pues la propia manera de trabajar del periodista, ¿no? Y hablaremos más adelante, pero tú mismo te haces autocrítica o hay momentos en los que no estás cómodo con la manera en la que se aborda o la que tú mismo abordas a veces algunas historias, te las replanteas. Incluso cuestiona la mirada del público, ¿no? ¿Qué cosas nos interesan, cuáles no? Yo acabo de decir que en el libro hay pequeñas historias personales de esas que nos enganchan, ¿no? Y él mismo hace una reflexión de por qué, qué cosas nos interesan y cuáles no, ¿no? Si nos interesa la herida de una persona, pero no su cotidianeidad. Incluso, ya hablaremos luego, pero a mí una de las cosas que más me gustó o me interesó es cuando hablas de la estética que tienen que tener estas historias para que el público se interese o no, ¿no? Si está el tren de la bestia en México llevando migrantes, pues es algo poderoso y puedes vender esa historia, pero si se suspende ese tren y los migrantes van caminando por unos matorrales, pues no es tan vistoso y quizás se venda menos, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho estas reflexiones que hay en el libro sobre la manera de contar este fenómeno, ¿no? Y bueno, pues Agus cuestiona también el criterio geográfico por el cual las vidas empiezan a tener valor. Se pregunta, depende de dónde muera una persona, si nos va a interesar o no, si nos va a llegar ese nombre o no. Y aquí entroncamos con su charla de hoy sobre el Mediterráneo como la frontera más peligrosa del mundo. Agus estuvo a bordo del Dignity 1, del barco de Médicos Sin Fronteras, y hay una frase suya que dice: en ningún lugar vi con tanta claridad cómo se abre el abismo entre privilegiados y desposeídos. Yo ayer leí un tuit del periodista Miguel Ángel Rodríguez que decía: más de 15.000 migrantes y refugiados ahogados en el Mediterráneo desde 2014. Si fueran personas, sería la hostia. Pues creo que Agus habla de eso, ¿no? De cuando alguien se convierte en persona, ¿no? Y cuando empieza a importar. Así que, bueno, Agus nos lo va a explicar ahora y después tendremos un rato, supongo, para charlar, preguntar lo que queráis, y creo que tenemos mucha miga por delante, así que, Agus. Eskerrik asko, gracias, Ander. Para mí un lujo que estés aquí conmigo. Gracias a la organización, un placer, y gracias por, sobre todo, por venir, un placer estar aquí. Ya tengo aquí mi presentación. Siempre muy mal los periodistas para hacer estas presentaciones porque ponemos mal las fotos, etcétera, pero bueno. Había preparado una cosa, esto aprendí de Mikel Ayestarán, que siempre presentarse, ¿no? Porque quiénes somos, ¿no? Pero como ya lo ha hecho muy bien antes, creo que esto ya lo vamos a obviar. Hablaba Ander del rótulo de refugiados, ¿no? Quería empezar un poco por ahí, ¿no? Y por qué lo pongo en duda en este libro y también como método de reflexión. Yo no sabía que, esto nos pasa mucho, ¿no? Que tenemos un libro ya casi acabado y no sé a qué título ponerle. Además, es un campo en el cual hay muchos lugares comunes, ¿no? Los sexos de población, bueno. Y entonces recordé una de las historias que salen en el libro, que es de un sirio de Alepo, que se llama Akram, que me lo encontré en el puerto griego de Lesbos. Él estaba con su familia. Y bueno, empecé a hablar con él y me dijo: bueno, venimos de Alepo, teníamos ahí una fábrica de jabón, el jabón de Alepo es muy, muy conocido en la región, y me dice: bueno, y ganamos mucho dinero. Y me dijo: nosotros no somos refugiados. Y claro, me hizo pensar, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso, ¿no? De alguna forma se intentaba desmarcar de un rótulo, de una palabra, que ha cambiado su significado, creo, a lo largo de la historia y que ahora señala a un grupo de personas que, en mi opinión, ahora mismo es uno de los grandes enemigos de algunos sectores oficiales y no oficiales del siglo XXI, ¿no? Un colectivo que ha sustituido a otros o que se sobrepone a otros, como han podido ser antes, pues se hablaba mucho, sobre todo a partir de 2001, del 11S, de terroristas, inmigrantes y refugiados, ha incorporado un poco a la narrativa xenófoba, ¿no? Y él lo que quería decir, este empresario de Alepo, era que nosotros no somos parte de esa masa de desposeídos que llega a Europa. Y
en realidad el significado es polisémico del título, porque no es solo eso, sino que fue lo que me sirvió para poner el título, pero la reflexión de fondo era que yo veía todas las entrevistas que estaba haciendo y me daba cuenta de que mi libro no era sobre refugiados. ¿Por qué? Porque hablaba con un desplazado, un profesor en Sudán del Sur que había sido desplazado por la guerra y que, como no había salido de su país, no era refugiado. Hablaba, por ejemplo, con los centroamericanos que huyen de las pandillas y que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Nadie les llama refugiados, no nos viene a la cabeza ese concepto para hablar de ellos. E incluso personas que, sobre papel, podrían pedir el estatuto de refugiados, como el caso de Akram, de este empresario del cual os he hablado, pues rechazan esa etiqueta, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como una especie de manifiesto de no somos refugiados. Y casi que la segunda parte, que no escrita o no dicha, es somos personas, ¿no? Que puede parecer algo incluso naif, pero creo que no lo es. Creo que reivindicarlo hoy es importante en todas sus dimensiones. Luego podemos ir profundizando en eso, ¿no? Pues sobre todo porque has tocado un aspecto que para mí es muy importante, el de cómo contar esas historias, cómo miramos a esas personas, que creo que es fundamental. Así que luego, creo que luego podemos entrar en ello. Hoy, sobre todo, me voy a centrar en el Mediterráneo, pero sí que quería hacer un pequeño apunte introductorio. Una de las cosas que he intentado, que intento siempre cuando hago alguna charla o en el libro, es que no haya una perspectiva eurocéntrica sobre este fenómeno. Sobre todo, por motivos periodísticos, en el sentido de que el 84% de las personas refugiadas del mundo están en países en vías de desarrollo. Europa es solo una pequeña parte, ¿no? Y por eso aquí pues viajo a África, Asia, Oriente Medio sobre todo, también a Europa, y nos vamos a ocupar sobre todo de eso hoy, porque es el título de la charla. Pero creo que es importante darle la vuelta un poco a eso. Bueno, este es el mapa un poco de los sitios visitados para el libro, y que ahí es donde intento encontrar ese equilibrio, ¿no? Incluso hablando de comunidades como, por ejemplo, la tibetana, que ahora no nos viene a la cabeza, ¿no? Pero que ya llevan más de medio siglo en el exilio, y su líder espiritual, que es el Dalai Lama, que es probablemente el refugiado en vida más ilustre, uno de los más conocidos, ¿no? Pero bueno, eso para otra charla. Luego otra vez vendré a presentar el libro y podemos hablar de eso. Ah, esto es una... Bueno, siempre me gusta mucho esto. Bueno, es un juego que siempre hago para romper el hielo. Claro, es muy difícil la pregunta. ¿Qué es este? ¿Pero qué puede ser este mapa? Es una organización que tiene... No puedo dar más pistas. Una organización que está en estos puntos, ¿no? ¿Qué pensáis que puede ser? No son, pero bueno, es una organización humanitaria, ¿no? En este caso, puesto Médicos del Mundo, busqué alguna, ¿no? Fijaos dónde están situados, ¿no? África, América, también Oriente Medio un poco. Aquí igual faltaría un poco más Asia para que fuera efectiva el mensaje que quiero lanzar, pero bueno, veis dónde están situados, ¿no? ¿Qué pensáis que puede ser esto? ¿Qué tipo de institución? ¿Militar? ¿Organismos internacionales? No. ¿Ponemos un premio? ¿Regalamos libro? ¿Regalamos suscripción a 5W? Pues es la red de corresponsales de The Guardian, un medio de comunicación. Uno de los que yo creo que hacen un gran trabajo, ¿eh? No es ni mucho menos una crítica a The Guardian, pero es solo para hacer la reflexión de que, si os fijáis, son prácticamente la copia inversa, ¿no? Y al final los periodistas muchas veces no estamos donde la gente está sufriendo más, ¿no? Y creo que evidentemente esto tiene que ver con el criterio de proximidad, etcétera, pero que a veces sea tan complementaria, ¿no?, la imagen, creo que es llamativo y que tiene que ver con cómo se ha contado el fenómeno de la población refugiada. Bueno, esto es lo típico que te pone en la definición, ¿no? No era para entrar en ámbito teórico, no os preocupéis, pero sobre todo era para subrayar que el concepto de refugiado, sobre todo,
sobre todo cuando tiene cobertura legal es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se crea ACNUR y en la Convención de Ginebra, de hecho incluso al principio decía en el 1 de enero de 1951, ¿no? Se refiere evidentemente a la Segunda Guerra Mundial, y en el contexto en el que eso nace es en el de quiénes son los refugiados, son europeos, ¿no? Se hace un marco legal. A veces a mí me dicen que bueno, hay que hacer más leyes para proteger a esta población. Yo creo que leyes hay, ¿no? Creo que las hay. Otra cosa es que se apliquen, ¿no? Que los gobiernos no tengan voluntad de aplicarlas, ¿no? Y de hecho, durante muchos años funcionó la protección a los refugiados. En un momento... Esto me gusta también, perdón. Sí, es que a veces me lío. Pero fijaos que, por ejemplo, en la Guerra Fría... ¿Cómo usaban un bloque y el otro a la figura del refugiado, del exiliado, para señalar al otro bloque y decir que tú no proteges a esa población o a esa persona, yo no? Y fijaos también en quiénes eran los refugiados entonces, ¿no? Porque yo creo que Einstein hoy quizá estaría jugándose la vida en el Mediterráneo, precisamente, ¿no? Un momento histórico en el cual, sobre todo en la Guerra Fría, aún existe esa protección a la figura de refugiado. Y es sobre todo... el cambio de su identidad, yo pienso, lo que hace que estemos en este momento. Es decir, antes os comentaba que el 84% de las personas refugiadas están en países en vías de desarrollo. O sea, la identidad del refugiado ha pasado a ser, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, un europeo, ahora que está mucho más deslocalizado, ¿no? Y eso explica mucho de lo que está pasando estos últimos años. Este es otro... último juego, lo prometo. Por nacionalidad, ¿quién es... ¿creéis que es el mayor número de personas refugiadas? ¿Qué país? ¿De qué país? Se ha visto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque hay otro. Debajo, número dos, Siria, bueno, era bastante obvio, ¿no? El dos nunca... ¿Cómo? Vamos a probar, ¿no? Ander. No, ¿cuentan los desplazados o...? No, refugiados. Refugiados, no sé. Nunca sale, ¿eh? Y es Afganistán. De hecho, y esto es algo que yo siempre insisto mucho, durante 3 décadas consecutivas, Afganistán es el país del cual salen más refugiados, ¿no? O sea, la comunidad que ha tenido más refugiados durante 3 décadas es Afganistán, un país que ha vivido la invasión soviética, después una guerra civil, el ascenso de los talibanes y la invasión estadounidense. Y fue, creo, en 2013 cuando por primera vez Siria pasó a tener más refugiados, ¿no? Pero quizá dentro de esto que siempre... decimos muchas veces, ¿no? Que ya casi es un cliché, ¿no? Pero los olvidados de los olvidados, pues un pueblo que ha sido prácticamente olvidado es el de Afganistán, con una guerra que además está ahora en un momento peor que hace 7-9 años, con más muertos civiles que hace 7-8 años. Pero bueno, como han salido las tropas extranjeras, ahora se habla muchísimo menos, ¿no? de Afganistán. Esta es una cobertura que tenemos que hacer, Ander. Afganistán, tengo muchas ganas de ir. Bueno, perdón, hago estos paréntesis, me gusta mucho. Y el tercero, no vamos a hacer más teatro. Sudán del Sur, que hasta hace poco no estaba, pero es una de las peores guerras de los últimos años. Y que también un país, además, que no tiene demasiada población y que también está teniendo mucho desplazamiento interno en su país. Y también un poco eclipsada porque la independencia de Sudán del Sur, aunque la guerra vino después, coincidió con las primaveras árabes, ¿no? Y fue prácticamente una cosa que no tenemos referencias culturales prácticamente o políticas, ¿no? de lo que pasa en Sudán del Sur. No nos ocupa esto hoy, pero estaría muy bien hacer una de Sudán del Sur. Voy abriendo frentes y así no vamos a acabar, ¿eh? Bueno... aquí, mira, bueno, Somalia, Sudán, Congo, República Centroafricana, otro país que... bueno, perdón, voy a pasar porque si no... Ah, no, sí, tengo otro, pero igual este más rápido. Países de acogida. ¿Yemen salía en...? Ah, ¿como de acogida? No. Ah, salía, sí, perdón. Bueno, países de acogida. ¿Qué países acogen a los refugiados? Sí, están saliendo. Voy a Turquía. Estos son datos a cierre de 2016, que son los últimos oficiales de ACNUR, ¿eh? No. Turquía, Pakistán, Líbano. Pakistán también, igual que Afganistán, donde 3 décadas fue el país de cual salían más refugiados, pues Pakistán también, que era el principal destino de estos refugiados,
donde tres décadas también fue uno de los países que más refugiados acogía. Ahora, evidentemente, esto se va a modificar con una crisis brutal e importantísima, que es la de la comunidad rohingya en Birmania, que está huyendo hacia Bangladesh. Y yo creo que lo más duro desde este punto de vista periodístico es que no sabemos realmente si lo que está pasando allí es un genocidio, ¿no? Porque como prácticamente la prensa va sobre todo al lado de Bangladesh, nos llega poca información de lo que realmente sucedió en los últimos meses en Birmania. Pero bueno, la misma ONU ha dicho que es una limpieza étnica de manual, y estamos hablando de centenares de miles de personas que son las mismas que han llegado a Europa en los años en los cuales aquí hubo más entre comillas alarma, ¿no? O sin comillas, hubo realmente alarma en algunos sectores, y eso asumido por un país como Bangladesh, que es de los más pobres de Asia. Aquí hay más países, bueno, esto ya lo he explicado un poco antes y creo que tampoco, si no, no, a ver, siempre miro la hora para no, porque estaría bien que hoy 7:23, vamos bien. No, para hacer luego un poco de charla y ¿no? comentar estas cosas que me has planteado. Me las he apuntado, ¿eh? Soy buen estudiante. Sí, para mí sobre todo efectivamente es el 11S. Quizás una cosa también generacional, porque siempre digo que hay una camada de periodistas, ¿no? que vivimos ya el post-11S y que lo que cubrimos es Afganistán, Irak. Bueno, yo Irak no he cubierto, yo Afganistán más. Pero vivimos ese mundo post-11S, sin el cual yo creo que es imposible entender también lo que está pasando hoy. Y ese cambio de identidad de esa población refugiada, yo creo que sobre todo ha sido estos últimos años cuando se ha producido, pero tiene que ver mucho con el 11S. Y una de las conclusiones a las cuales yo, conclusiones o reflexiones que yo hice con el libro, ya que muchas de estas personas no se llaman refugiadas a ellas mismas o no se identifican con esa etiqueta, es que, claro, refugiado es una palabra prácticamente de consumo occidental, ¿no? Que es algo que me hizo pensar mucho en estos viajes, en estos 17 países que visité para hacer este libro. Bueno, esto también lo he contado un poco, ¿no? No somos refugiados también porque somos refugiadas, ¿no? La mitad son mujeres, ¿no? Y también, aunque lo pensé también a poner el título, ¿no? Y sobre todo menores de edad, cada vez más. Yo la verdad es que en alguna de las crisis que he cubierto he alucinado con la cantidad de menores que había. Y hablo, por ejemplo, del Mediterráneo, que ahora entraremos, como también en México, los centroamericanos que van hacia Estados Unidos. Antes muchos de ellos subidos en La Bestia, ese tren de mercancías que cruza México. Increíble la cantidad de menores que había, que de hecho sí que se habló bastante en 2015 creo que fue, se habló bastante de este tema, ya parece que ha pasado al olvido, pero por lo que sé siguen llegando muchísimos. Vale. He mentido porque sí que había otro juego, pero ¿cuál es la zona de Europa con un mayor problema de seguridad? Turquía. Esto es un poco tramposo, lo reconozco, ¿eh? Pero... ¿Qué es un problema de seguridad? Esto. Más de 5.000 muertos en 2016. ¿Ucrania? ¿Eh? El Mediterráneo, ¿no? Esto me gusta subrayarlo porque a veces no tenemos el chip. O sea, para mí el problema de la seguridad más importante que hay en Europa es sin duda, porque hay vidas humanas que se pierden prácticamente cada día, es el Mediterráneo, ¿no? Que es la frontera sur, que es el tema que nos ocupa hoy. Como decía Ander, en ningún lugar he visto tan clara la contradicción entre el norte y el sur. Al final, una frontera, si os fijáis, casi todas las fronteras, sobre todo con muros, aunque aquí no lo haya, sí que es un muro de agua, digamos, separan el norte del sur, no geográficamente, sino el norte económico con el sur económico, ¿no?
Y uno de los sitios en los cuales ves más clara esa contradicción, que el hecho de haber nacido unas millas náuticas unos kilómetros más al norte o más al sur determina tu vida, es en el Mediterráneo. Bueno, aquí haces un poco recorrido histórico. Aquí estaban las cifras de... Sí, esto es interesante comentarlo porque... No, creo que lo tengo aquí, a ver. Sí. Para ponerlo en perspectiva, os decían que en 2015, que fue el peor año, no, 2016, perdón, más de 5.000 muertos. Y este año ya ponía casi, pero ya han pasado de 3.000. Para hacer una comparativa, en Afganistán, por ejemplo, el año pasado, 3.500 civiles perdieron la vida. Y en el Mediterráneo este año, 3.000. Estamos hablando de muertes a ritmo de guerra, prácticamente. Evidentemente no es un conflicto, como bien sabemos, pero creo que es interesante que comparemos la magnitud, ¿no? En un momento, como decía antes, en el cual Afganistán no es un conflicto de baja intensidad, es un conflicto que ahora mismo está matando más que hace 7 o 8 años. Y creo que es interesante que lo tengamos en mente. Al final, esto que está pasando ahora en el Mediterráneo, es como si cada 2 días hubiera un atentado como el de Barcelona, en cuanto a víctimas mortales. Y creo que es interesante ver cómo hemos llegado hasta aquí y qué está pasando en el Mediterráneo. En el ciclo ya se ha hablado de las diferentes fronteras, ¿no?, del Mediterráneo, entonces voy a intentar no extenderme mucho, pero bueno, un poco el contexto histórico es sobre todo la suspensión de la operación Mare Nostrum, que supongo que ya conocéis, y entonces empieza una crisis que ya está dejando, creo que, más de 14.000 muertos, si no me equivoco. 2015, y esto también es interesante desde el punto de vista, ¿no?, de los medios de comunicación, fue el año en que yo siempre digo en que Europa descubría a los refugiados, ¿no? Pese a que los números a nivel global eran parecidos, pero fue el momento, sobre todo a partir de la icónica foto de Aylan Kurdi, ¿no?, el niño sirio que apareció en una playa turca, fue el momento en el cual más se habló aquí, ¿no? Hasta el punto de que, si os fijáis, se hablaba de, bueno, todavía hoy, de la crisis de los refugiados. El tiempo ha demostrado una cosa que yo creo que era evidente, que cuando se hablaba de crisis de los refugiados, es la crisis europea para gestionar la llegada de personas. No estábamos hablando del sufrimiento de esas personas o de la situación de esas personas. Se hablaba de Europa, ¿no? Y en Bruselas, los refugiados son un dossier más. Hubo la crisis del euro, la crisis de los refugiados, la crisis del Brexit. Y yo creo que en ese sentido hay que leer lo que sea la mal llamada crisis de los refugiados, ¿no? Yo por eso siempre intento evitar ese término, a no ser que sea para referirme explícitamente a lo que creo que es. En 2015 fue el año en el que llegaron más personas, más de 1 millón de llegadas, y sobre todo venían del Egeo, ¿no?, de aquella ruta que se abrió Turquía, Grecia, Balcanes, ya norte de Europa, ¿no? Todo el mundo creo que tenemos estas imágenes en la cabeza, ¿no? Estas imágenes de esos trenes cargados de personas que intentaban llegar a Europa. Y a partir de entonces empezó a bajar, sobre todo a partir del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Esto es interesante, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, porque tampoco me voy a extender porque supongo que ya lo conocen bastante bien, pero porque es un mecanismo que es habitual y que se va a imponer cada vez más, que es, a veces en las ONGs lo llaman externalización de fronteras, pero es que es simplemente comprar una frontera fuera de tu territorio para que no lleguen personas, ¿no? Eso básicamente. Además, si leéis el acuerdo, que es como una especie de comunicado, de statement, es clarísimo el comunicado, no creo, o sea, no hay ningún tipo de lenguaje, ¿no? Es muy claro el comunicado, está en la página web, o sea, está en internet. Y no es tan diferente, es diferente, pero no es tan diferente de lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos con México para que los centroamericanos no lleguen a Estados Unidos. De hecho, aunque esto no se sepa o no se tenga tanto en mente, México deporta más centroamericanos que
que Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, esta idea del muro de Trump para contener la migración mexicana, bueno, en realidad lo que están llegando es más centroamericanos a Estados Unidos que mexicanos, ¿no? Pero bueno, hay una serie de equívocos ahí que tampoco no nos ocupan, pero que la estrategia es muy clara por parte de la Unión Europea para evitar las llegadas. Se puso en marcha con Turquía de forma, ellos mismos lo han dicho, de forma efectiva para sus intereses, y es lo que se está intentando hacer con Libia, mucho más difícil, evidentemente, porque es un país que está sumido en el caos. Y creo que es interesante también, hay veces que se dice que, bueno, como cerraron por un lado, luego vienen por el otro, ¿no? Y esto es así, pero no del todo, ¿no? Pensemos también que el tipo de población que llega por un lugar u otro, aunque puede coincidir a veces, cambia, evidentemente, ¿no? En 2015, lo que yo veía sobre todo cuando estuve en la ruta de los refugiados era sirios, afganos e iraquíes, ¿no? Y luego una cosa interesante también, que ¿sabes la típica pregunta que te hacen siempre de, bueno, ¿y qué has aprendido con este libro? No sé, ¿no? Pues no sé, muchas cosas, o la gente, bueno. Pues una cosa que sí que me he dado cuenta quizá es que siempre hay alguien debajo, ¿no? Siempre hay alguien que está en una peor situación, o siempre hay una comunidad que está en peor situación. Y allí lo vi muy claro con una anécdota, bueno, anécdota, una triste realidad, y es que, y a mí me dolía particularmente, porque como yo tengo un poco bastante conexión con ese país, pues yo veía a muchos afganos que se hacían pasar por sirios para tener más facilidades para pasar. Es un momento histórico en el cual la figura del refugiado se identifica mucho con la población siria, que evidentemente está viviendo de una guerra terrible. Pero la paradoja llega hasta el punto de que los afganos, que además vienen desde más lejos, en unas condiciones mucho peor, y también tienen unas condiciones socioeconómicas peores normalmente, no es comparable su situación socioeconómica con la de los sirios, pues se hacían pasar por sirios para poder pasar, ¿no? Y ese es el perfil, yo creo, mayoritario de las familias que llegan en 2015, ¿no? Y que es el momento en el cual saltan todas las alarmas, las redes sociales también, ¿no? Arden durante poco tiempo, porque es un poco el carácter de nuestro tiempo, ¿no? Esta especie de pulsión de que de repente algo es muy importante y luego ya no existe, y sin embargo continúa, ¿no? Y todo este tiempo, el Mediterráneo, está claro, es la ruta más peligrosa del mundo, con los datos en la mano. Y dentro de las rutas que hay para llegar a Europa, aunque evidentemente en el mar Egeo hubo y sigue habiendo muertos, y también, luego hablaremos un poco, también para llegar a España, pero la ruta más peligrosa, sin duda, es la que va de Libia a Italia, ¿no? La del Mediterráneo central. Este cambio tiene que ver, como he comentado antes, con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pero también hay muchos elementos. Ahora mismo lo que está pasando es que la Unión Europea quiere cerrar esa ruta de la cual hablaba, la del Mediterráneo central. Creo que es público y notorio. Algunas cosas que se han hecho, no sé si lo han escuchado en los últimos meses, sobre todo en verano, ¿no? El código de conducta que aplicaron o que intentaron aplicar a las organizaciones humanitarias que trabajan en el Mediterráneo. Que incluía cosas como, por ejemplo, que declararan de dónde vienen sus ingresos. Esto parece una cosa que, bueno, ¿por qué no? Y era un poco para intentar, hacer ver que estos ingresos podían venir de fuentes relacionadas con el tráfico de personas, etcétera, ¿no? Un poco lanzar la sospecha, ¿no? sobre las ONGs. Y luego con cosas que alguien que no esté familiarizado con el contexto pueden ser nimias, pero, por ejemplo, el hecho de que, en teoría, con ese código de conducta en la mano y si se aplica, cuando se hace un rescate, ese barco que hace un rescate tiene que llevar a los refugiados a Italia. ¿Qué pasa? Que normalmente cómo funciona es que hay muchos barcos y, por motivos logísticos, si haces un pequeño rescate, igual es mejor que lo lleve otro barco, ¿no? Que junta varios rescates y lo lleva a puerto.
Sin embargo, hacer eso, lo que propone el Código de Conducta, eso dificulta mucho las operaciones humanitarias en esa parte del Mediterráneo. Cosas pequeñas, pero que hacen que van haciendo mella en las organizaciones humanitarias, y muchas de ellas han salido, se han ido. Y luego el último fenómeno que estamos viendo es también el aumento de las llegadas a España. Estas últimas semanas se han visto muchas, y yo creo que la tendencia va a ser a que haya más. Y fijaos el descenso drástico de llegadas, de 1 millón a 350.000 a este año 150.000. Y esto es la proporción de personas que pierden la vida intentando cruzar el Mediterráneo. Que además va aumentando, este año ha aumentado, pese a que son menos las llegadas, proporcionalmente más gente muere. Esto tiene que ver con muchos aspectos, pero creo que es interesante también porque al final aquello que se dice del efecto llamada, pese a que ellos saben que hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal, siguen haciéndolo, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo también con la situación en Libia, que ya vino aquí Ricard García Villanova, estuvo aquí con Laura Jiménez Varo, ¿no? Y creo que darían un buen... Es que a veces los periodistas hacemos esto que dice Manuel Carrer, que es vamos allí a donde cae el obús, donde cae la bomba, y no desde donde sale, ¿no? O sea, no vamos a las causas, ¿no? Y aquí yo me estoy centrando un poco en, entre comillas, lo que yo creo que es prácticamente un campo de batalla, no yendo tanto al origen, pero porque también se ha tratado en otra conferencia y si no, aquí no, hoy no saldríamos. Eso nos alargaría un poco. No sé si... Voy a poner un... En realidad es más que un vídeo, es un audio, pero que igual muchos de vosotros habéis visto. A ver. Ahí. What is the problem on board? The boat is going down. Yes. I swear to you, there's about half liter water in it. The boat. About 100 children and 100 women and lo paro, ¿no? Sí, a ver. Es que es como incrustado, no sé, en teoría. A ver. Ah, sí, tienes razón. ¿No? You are departed from Libya, from? Yes. Libya? From Zuara. Zuara. Less than 1 hour. Lo dejo cargando. Bueno, mientras lo dejo cargando... What is the tú dices que esto carga, ¿no? Bueno, nuestra pericia tecnológica no tiene... Lo habían visto este... ¿Le suena, no? Entonces sí que hay que ponerlo. Porque es que... A ver... No. Bueno, pruebo una última vez y si no lo cuento y ya está. What is the problem on board? The boat is going down. Yes. I swear to you, there are about half liter water in it. In the boat. Bueno. Es un naufragio de 2013, es un diálogo por radio entre las autoridades maltesas e italianas. Esto en su momento se hizo viral y básicamente bueno, lo que sucede es que la barcaza acaba naufragando y lo que demuestra es un poco la descoordinación y incluso la falta de voluntad de las autoridades para evitar este tipo de tragedias. Yo, por ejemplo, esto lo vi a otro nivel. De hecho, la conversación por radio, incluso parecida. Este pasado verano estuve en un barco de Proactiva Open Arms en el Mediterráneo y
Y las autoridades italianas pidieron al barco que rescatara una especie de lancha, en el cual, esto es raro, pero había solo 3 personas. Y se acabó rescatando. Y después, como el rescate fue en el límite de las aguas de la zona de rescate italiana y maltesa, empezaron a pasarse la pelota, ¿no? No, vete a Malta, no, vete a Italia, ¿no? Y allí estuvo, se alargó la espera y, claro, en este caso no hubo ningún problema en este sentido, pero creo que este vídeo, si lo podéis ver en casa, es interesante porque aquí lo que acaba pasando es que hay muertos, ¿no?, a causa de esta descoordinación. Y todavía no. Y creo que, como os comentaba antes, en pocos lugares como el Mediterráneo se ve esa al final siempre digo que me dicen libros sobre qué va, ¿no? Es sobre la injusticia, ¿no? Y en pocos lugares como ese ves eso de forma tan clara. De hecho leí una vez un artículo de The Guardian que contaba que hay muchos corresponsales de guerra que desde el punto de vista psicológico les ha afectado mucho cubrir la mal llamada crisis de los refugiados, y se preguntaba un poco el artículo por qué, ¿no? ¿Por qué si alguien ha ido a Afganistán o a Sudán del Sur, después cuando cubre esto, que en muchas ocasiones sí, pero en otras teóricamente no es tan duro, no se ven combates, ¿no? ¿Por qué afectaba tanto psicológicamente a los periodistas, ¿no? Y yo creo que también es, bueno, en primer lugar, porque evidentemente te toca más de cerca, y esto es una realidad, yo creo, pero también por ese sentimiento de injusticia, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en 2015, que antes hablábamos, en la frontera entre Serbia y Croacia, que era ese momento en el cual estaban llegando tantas personas, que se quedaron como un millar o algo más de personas en varadas en la frontera entre Croacia y Serbia. Estaba lloviendo, era octubre, creo, todo estaba lleno de lodo, no había tiendas de campaña por un motivo muy simple, y es que las autoridades serbias lo que querían es que la gente pasara, no que se quedara allí. Si pones tiendas de campaña, la gente se queda. Querían que pasaran. Y recuerdo, por ejemplo, a una señora afgana que me cogía la mano y me decía: ayúdame a pasar. Tú eres europeo, estás aquí, ayúdame a pasar la frontera, porque estoy aquí con mis hijos y aquí nos vamos a morir de frío, ¿no? Ayúdame a pasar. Y al final pasó más de un día, finalmente abrieron la frontera y pudieron pasar. Además, luego la imagen es desoladora, ¿no? Porque está todo el mundo allí y de repente no hay nadie, ¿no? Pero el sentimiento de injusticia o de impotencia que te invade una situación así, pues es bastante, bastante importante. Y tiene que ver, yo creo, mucho con... Es que hay una cosa que creo que es importante, y es que en todo esto, en la mal llamada crisis de los refugiados, muchas organizaciones humanitarias han tenido que trabajar en Europa. ¿Y qué sucede? Que hay muchas que son especialistas en trabajar en contextos muy complejos, en Pakistán, Afganistán, África, bueno, en muchos lugares, y están acostumbrados a que esas personas tienen una serie de necesidades, ¿no? Agua, alimentos, etc. ¿Y aquí qué pasaba? Que la gente llegaba y lo que quería, por ejemplo, necesitaba wifi, porque así puede orientarse por el camino, o tenía otro tipo de necesidades, ¿no? Y evidentemente es una crisis humanitaria de primera magnitud, sobre todo por el número de muertos. Pero sobre todo, a mí lo que me hizo pensar es que es sobre todo una crisis de la dignidad, si queréis, ¿no? Que al final esas personas estaban allí, no corrían exactamente en ese punto riesgo de muerte, pero sí que veían pisoteada un poco su dignidad, ¿no? E incluso recuerdo a un, creo que era un sirio, que íbamos subiendo, ¿no?, por esta ruta, y me decía: bueno, ¿cuándo empieza Europa de verdad? O sea, ¿cuándo me van a empezar a respetar, ¿no? ¿Cuándo empieza Europa? No, si ya estamos, si ahí tienes ya la bandera neoeuropea, ¿no? Y creo que eso refleja muy bien también
lo que era ese momento histórico. Y bueno, voy a darte paso aprovechando, pero quería aprovechar también, he hecho sobre todo un recorrido más teórico, si queréis, o con cifras o con contexto, y aprovechar para contar dos historias personales a través de las cuales creo que se puede entender mejor lo que está pasando, sobre todo en el Mediterráneo. Y he pedido a mi amigo Ander que, si quiere leer la historia de Ulet, que es la que abre el libro. He abusado de su confianza, es todo un clásico. Yo traía marcados varios pasajes del libro de Agus, pero él me ha puesto deberes y me ha dicho lo que tengo que leer, así que luego voy a cumplir. Sácalo también. Voy a obedecer y voy a ser formal. Este primero y este último, ¿no? Empiezo aquí. Bien. Su último acto de libertad fue mirar el mar Mediterráneo. Ulet era un somalí de 15 años que había sido esclavizado en Libia. Lo vi subir al barco de rescate con una camiseta amarilla de tirantes y señales negras en la rabadilla. No podía caminar sin ayuda. Era un ave desgarbada con las alas heridas. Las enfermeras lo metieron en la clínica y al principio parecía que respondía al tratamiento. Mamá y Coca-Cola eran las únicas palabras que podía pronunciar. Estaba solo. Era un menor sin familia ni amigos. Los somalíes que viajaban con él decían que había sido torturado en un centro de detención en Libia, que allí le obligaban a trabajar, que no le daban ni agua ni comida. Según el equipo médico a bordo, Ulet sufría también algún tipo de enfermedad crónica, nunca se sabrá cuál. Era increíble que en esas condiciones hubiera llegado hasta aquí, hasta el cruce entre Europa y África, hasta las coordenadas donde cada vida empieza a contar, solo un poco, hasta el territorio donde la muerte se explica y se difunde. El quicio simbólico entre el norte y el sur. Una línea caprichosa en medio del mar que marca la diferencia entre existir y no existir, entre la tierra europea y el limbo africano. Unas millas náuticas, un mundo. Cuando Ulet llegó al barco, solo balbuceaba, deliraba, murmuraba deseos. Con la violencia marcada en la espalda y una mascarilla de oxígeno, luchaba por sobrevivir, se agarraba a la vida. No había ninguna cara conocida para darle aliento. Tras el rescate, el barco navegó hacia Italia durante horas y horas. Ulet se sintió mejor y pidió a la enfermera salir a cubierta. Observó desde allí el movimiento acompasado de las olas. Sintió en la cara la brisa del Mediterráneo. Ya lejos de Libia, el infierno que marcó su vida, perdió el conocimiento. Intentaron reanimarlo durante media hora, pero falleció debido a un edema pulmonar, según el parte de defunción. Si Ulet hubiera muerto en Libia, nadie se habría enterado. Saltamos una parte. Al atracar en el puerto italiano de Vibo Valentia, el cadáver de Ulet, el adolescente somalí de 15 años rescatado en alta mar, fue evacuado en un féretro de madera. La policía italiana dijo que estaba buscando un lugar para enterrarlo, que eso no es nada fácil, que esta ciudad es muy pequeña, que no hay sitio en los cementerios de la zona para este somalí que cruzó el Cuerno de África y llegó a Libia, para este somalí que fue masacrado en un centro de detención, para este somalí que ya no tenía familia, para este somalí que trabajó y cocinó y limpió para un agente sin escrúpulos, para este somalí que fue golpeado y humillado, para este somalí que logró subirse a bordo de una patera y cruzar el Mediterráneo, para este somalí que resume todos los éxodos del mundo, para este somalí que tenía el absurdo sueño de llegar a Europa por mar cuando estaba al borde de la muerte, tan solo protegido por una camiseta amarilla de tirantes. Para este somalí que murió cuando huía de la esclavitud. Para este somalí que murió cuando estaba a punto de ganar. Para este somalí que nunca fue refugiado. Nunca llegó a ser refugiado, claro, porque bueno, ya, la historia se explica por sí misma. Siempre intento, la explico esta historia porque es curioso que el libro, por ejemplo, digo que he tenido 200 conversaciones con personas refugiadas, etcétera, o con personas que no son refugiadas, y que es importante, intento sobre todo destacar aquellas con las cuales hablo más de una vez, ¿no? Que puedo hacer el seguimiento, puedo seguir en el tiempo que ha pasado con esas personas, y hay muchísimas historias positivas en el libro también. Pero curiosamente la que abre el libro es una persona con la cual, que es Ulet, realmente no puede hablar, ¿no? Porque como
como ha leído Ander, es una persona que balbuceaba, no prácticamente no había comunicación. Pero sí que se me quedó muy grabada la historia, sobre todo, porque además recuerdo que también lo ha leído Ander, pero que al día siguiente apareció en la portada de República, el diario italiano, etcétera. Y claro, lo cual te hace pensar, ¿no? Si hubiera muerto antes en Libia, pues nadie se habría enterado. Y de hecho, otra cosa también que tiene que ver con lo que antes comentaba sobre las dudas de cómo hablar, de cómo escribir, de cómo, que esto tiene que ver más con la imagen, pero no sé por qué, y es algo que desde el punto de vista deontológico tampoco tendría que suponer en teoría un problema, pero él cuando llegó al barco, que estaba en malas condiciones, pero bueno, estaba vivo, yo saqué fotografías de él, ¿no? Tengo fotografías de él. Y bueno, ya luego falleció, ¿no? Entonces, en teoría, pues se podrían publicar esas fotos, ¿no? Y no, nunca las voy a enseñar o publicar, porque las tengo ahí, no sé, y hay algo que me dice que no lo haga, ¿no? Y a veces el trabajo sobre todo en este contexto, pues está lleno de contradicciones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también fue también en una misión con este barco de Médicos Sin Fronteras, conocí a un nigeriano que se llama Kelvin y que iba con su mujer y su bebé, y hay un momento, y eso he querido ponerlo en primera persona en el libro, en el que le pregunto, bueno, ¿y por qué ha venido usted con su bebé? ¿No? ¿No piensa en el peligro que eso supone? Y él casi que se defendía, ¿no? No, que se disculpaba prácticamente, ¿no? Y yo luego cuento que me sentí fatal, porque es evidente que alguien que hace eso pues no tiene otra salida, ¿no? Y que lo hace porque lo que está pasando ahora en Libia con la población subsahariana es brutal. Además, una población que históricamente ha migrado hacia Libia, y donde vemos además cómo realmente la palabra refugiado o migrante se puede mezclar, ¿no? Porque muchas de las personas que, por ejemplo, podían estar ya subsaharianas, que estaban en Libia cuando estalló el conflicto y cayó, cuando cayó Gaddafi y estalló el conflicto, muchas de esas personas, después de lo que ocurrió y después de las extorsiones, robos, etcétera, que sufren, muchas han tenido que huir, porque el racismo que hay hacia ellas en Libia es terrible. Y esa persona, al llegar a Europa en uno de estos barcos, va a tener prácticamente imposible que le den el estatuto, que le den el asilo, ¿no? Por su origen, ¿no? Si es de Gambia, pues va a ser muy difícil que le den el asilo. Y sin embargo, están huyendo de una situación de violencia extrema. Sí. Relacionado con esto, esta especie de autocrítica que haces con el planteamiento del periodista, que se atreve a preguntar ciertas cosas que en algunos momentos dices que como persona no preguntaría. Igual me parece que igual podías completar un poco la explicación de ese proceso personal, porque hay una parte en la que tú hablas que entre 2012 y 2016 viajas en varias ocasiones al norte de Siria para contar las historias la historia de las víctimas de la guerra. Esa era mi obsesión. Quería enseñar las consecuencias de la peor guerra del siglo XXI y para ello tenía que encontrar casos que confirmaran esa hipótesis. Casos, confirmación, hipótesis. Me equivoqué en el planteamiento, me abochorna mi candidez, me avergüenzo de haber pensado en las víctimas de la guerra como si fueran mercancía. En otro momento hablas en una reunión, creo que es en África, y dices, bueno, el periodista yo creía que ya sabía lo que era lo importante, lo que me tenían que contar. Es decir, tú has hecho eso que luego has visto con una manera autocrítica. ¿Qué buscas como periodista? ¿Estás muy condicionado por lo que crees que el lector, qué tipo de historia quiere, o cómo te distorsiona eso la realidad de estas personas? Sí, es que hay una cosa que hemos hecho los periodistas, mea culpa, yo primero, que es difícil de evitar, supongo, no lo sé, pero que es muy peligrosa, que es, lo que he comentado también varias veces, que es sustituir a la persona por la herida, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo es reducir la identidad de una persona a un evento traumático, que evidentemente puede ser muy importante en su vida, pero que no la explica en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este capítulo, aparece Salwa, que es una adolescente siria,
que sufrió el disparo de un francotirador en Siria y se quedó en silla de ruedas. Y muchas veces nos quedamos ahí. Sin embargo, yo, luego hablando con ella y dando una visión más amplia de su historia, por ejemplo, ella estaba mucho, en aquel momento por lo menos hablaba mucho más o parecía mucho más afectada por lo que era un caso de violencia de género con el padre de su hija que huyó con la hija y la había golpeado, que por lo que le había pasado en Siria, ¿no? Y a veces nos quedamos solo con la superficie, y este es un caso especialmente duro, pero en otras ocasiones también nos dejamos llevar, yo creo, por el egoísmo compasivo, ¿no? Por dar esa visión de esa persona, pues casi paternalista, ¿no? Y eso yo creo que también es peligroso, porque son personas que, por ejemplo, uno de los países más castigados por la guerra y más olvidados también, República Centroafricana, que también aparece en el libro. Allí había campamentos de desplazados, pero campamentos que no eran demasiado grandes, ¿eh? Igual 2.000, 3.000 personas. Y recuerdo que al llegar a uno de esos campos me recibió un comité del campo de desplazados, con su presidente, secretario, etcétera. Bueno, y ellos se autoorganizan, ellos se autogestionan y a veces tenemos, digo, mea culpa, ¿eh?, los periodistas, abordamos la historia de estas personas como si fueran sujetos pasivos, ¿no? Y creo que es importante que demostrar la realidad, que no lo son, ¿no? Y yo creo que este tipo de cuestionamientos, pues para mí han sido importantes, porque a veces vas con una idea preconcebida y creo que es importante intentar dar la otra cara de la realidad. ¿Y cómo conseguir que importen estas historias? ¿Tú te lo planteas cuando, después de toda esta experiencia, cuando, porque tú has dicho, hay leyes, hay suficientes leyes, la Unión Europea también tiene compromisos que luego los Estados no cumplen, España no los cumple, dices, bueno, en un momento dices de España que es pionero en la violación de derechos humanos, ¿no?, hablando de otras cosas, pero sí, probablemente criticamos los gobiernos, los políticos, pero seguramente será porque no les pasa factura, porque a la opinión pública no le importa mucho este tema, ¿no? No sé si tú tienes en la cabeza la preocupación de tengo que conseguir algo y eso condiciona tu manera de cómo contaré yo esta historia, pues mi primer objetivo es que esto remueva una conciencia o ha cambiado tu manera de acercarte a la gente después de tantos años. ¿Qué buscas en...? Esto es la gran pregunta, ¿no? No sé, yo pienso que en el momento en que pienses que todo lo que... Evidentemente no lo haces con ese objetivo, ¿no? Pero en el momento en que pienses que todo lo que haces como periodista cubriendo un tema así, que no va a servir absolutamente para nada, pues, hombre, es un poco... Yo siempre digo que el periodismo está hecho de pequeñas victorias, muy pequeñas, y de muchísimas derrotas, ¿no?, que son las de cada día. Y supongo que con eso al final te quedas, ¿no? Y luego al final también, sobre todo, más que concienciar, que la gente tenga la información, ¿no? O sea, y después, a veces también caemos en un discurso de decir, bueno, la Unión Europea, bueno, a ver, es que hay que ver el panorama que tenemos, porque son los Estados europeos, ¿no? No sé, todos los que tienen, yo creo, mucha responsabilidad, y los Estados europeos son votados por la gente. Y hay gobiernos como el húngaro, que si no hicieran lo que hacen, que es una política totalmente xenófoba, pero si no hicieran lo que hacen, igual perderían votos, ¿no? O sea, entonces, bueno, a veces los discursos fáciles, pues, acaban yendo en contra de nosotros, ¿no? Y todo lo que sea intentar discernir esa complejidad y sobre todo también intentar hacer... a mí una de las cosas que sí que siempre tengo en mente que me gustaría conseguir es que la parte humana llegue, pero no la parte emocional, emotiva, sino, pues por ejemplo, hay un capítulo de Sudán del Sur, que es uno de los países que yo más insisto, en el cual hay un desplazado que, en lugar de contar, bueno, su historia de sufrimiento, lo que hago es irme a su tienda. Él se ha montado una tienda donde con una cámara fotográfica, donde hace Photoshop. Lo que hace es un gran éxito en el campo de desplazados. Lo que hace es, la gente viene a hacerse una foto y él luego le hace un Photoshop y le pone, detrás le pone, bueno, unos rascacielos, tal.
Y ese tipo de historias a mí me gusta, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué lo haces esto, no? ¿Cuál te dice? No, porque así la gente se acuerda de cómo era la vida en el campo. Digo, la vida en el campo, pero si le estás poniendo aquí, ¿esto qué es? ¿Esto es rascacielos? Dice, no, no. Dice, yo les pongo detrás lo que quieran. Dublín, Nueva York. Ellos quieren ir a Dublín. Dubái, Nueva York. Ellos quieren ir a Dubái, Nueva York. Pues yo les llevo. ¿No? Y que, yo me reí. Cuando, y luego pensé, digo, qué duro el mensaje de fondo, ¿no? Pero intento también con ese tipo de cosas que, pues, que el lector se pueda transportar allí. No sé. ¿Tú crees que puedes convencer a un lector de que esto le afecta? Joder, lo voy a dejar. Bye, Barcatu, bye, bye. Lo dejo así. ¿Crees que puedes convencer a un lector de que esto le afecta no solo porque le emociona en el momento en que lee esa historia? Lo digo porque en el final del libro planteas una reflexión que a mí me parece muy interesante. Hablas de cómo se ha construido la imagen de lo que has dicho al principio de la charla. El refugiado como el nuevo enemigo, Trump y la construcción del muro, y esa es la amenaza que nos llega, ¿no? Y tú al final hablas que hay un mundo que ya se ha desmoronado, que ciertas ideas se han podrido, digamos, y que dices, bueno, que los refugiados son una especie de símbolo de un mundo que se nos viene encima. Hay una frase que dices, un mundo en el que llevan ventaja los que nunca se entretuvieron con la poesía, ¿no? Y que como que eso nos puede en algún momento llevar por delante a gente que no pensamos, ¿no? ¿Tú crees que puedes hacer que esto a la gente le importe de verdad como para que eso tenga consecuencias en su voto, en su acción cotidiana? ¿O esto ya estamos pedaleando mucho en el aire? Estamos pedaleando mucho en el aire. No, pero yo pienso que... una civilización o la cultura también es la superación intelectual de los límites afectivos. Es decir, ser capaz como comunidad o como racionalmente decir, bueno, esto es importante, ¿no? Más allá de que si me afecta directamente o no. Pero es que además yo pienso que el siglo XXI tiene muchos debates o guerras culturales, pero hay tres temas fundamentales, yo creo, del siglo XXI, aparte de si hay ovnis y todo esto y si el mundo exterior, que yo de esto no sé, pero hay tres grandes temas, yo creo, que es el cambio climático, feminismo y los movimientos de población, yo creo, ¿no? Y en este caso, pues la mal llamada población refugiada, si quieres, ¿no? Y ya no solo es qué pasa en un campo de refugiados en Grecia, sino el debate cultural alrededor de quiénes son esas personas y por qué se mueven, ¿no? Las fronteras, los muros, etcétera, el mundo que estamos construyendo. Yo es que, la verdad es que, no sé, plantear un mundo a veces, no sé, dice, sin fronteras, ¿no? Parece naïf, parece... pero claro, según qué cosas ves por el mundo, piensas, bueno, es que esto es totalmente absurdo, ¿no? Algunas situaciones... y estoy pensando también en el muro entre Estados Unidos y México o el de Israel o este muro que no es un muro, bueno, Melilla también, o este muro que no es un muro porque es una frontera muy peligrosa que es la del Mediterráneo. Ese mundo que se está construyendo, creo que es muy importante el debate de las ideas. Podríamos ir abriendo turno de preguntas. Sí, una cosa relacionada con esto para acabar es que en esta idea que estamos viendo a darle vueltas de la empatía... ¿Se nos ha apagado solo? En esta idea que le estamos dando vueltas de cómo conectar con esas historias, tú en algunas páginas dices unas cosas bastante llamativas, porque parecen muy sin importancia, pero tú las cargas de importancia. Cuando planteas el debate si son refugiados, si son migrantes, tú propones una respuesta segura que son personas. Y dices, parece una respuesta paternalista, demagógica, naif... Pero luego defiendes que no es inocente llamar las personas, creo que por dos vertientes. Por una, porque hay gente que les niega esa categoría porque no las consideran de su ámbito, no son seres que importen, cosa que de repente cuando vimos a los sirios que llevan zapatillas y iPhones, de repente, anda, son personas, ¿no? Y otros no. Es decir, esa humanización. Y por otra parte, incluso dices que desde sectores solidarios que se explica sus vidas solo a partir de sus traumas, ¿no? Lo que has venido diciendo. Entonces, esa apuesta por llamarlos personas, ¿no? Cuando a veces nos perdemos en debates sobre los términos, o sea, al final me da la impresión de que tu batalla en este libro, en tus relatos, es ese intento constante de conexión con esas historias y traerlas a nuestra vida, y es lo que acabas de decir, de esa superación de los límites afectivos, ¿no? No sé si al final eso es la clave un poco de todo lo que estás contando aquí.
Sí, es lo que, ¿cómo era este tuit que comentabas antes de migrantes? Sí, lo vuelvo a leer porque es que a mí me gustó mucho. Dice, más de 15.000 migrantes y refugiados ahogados en el Mediterráneo desde 2014. Si fueran personas, sería la hostia. Sí, es que esto que comentaba sobre zapatillas Nike, etcétera, ¿no? Hay un momento en el cual también hay una conexión que es como un clic, ¿no? Que es cuando que hay gente, bueno, hay de todo, hay gente que dice, ¿cómo puede ser esto? Pero que vemos cómo llegan muchas personas, a través sobre todo de esa ruta que se abrió en 2015, que llegan con zapatillas Nike, Adidas, con el móvil. Y, bueno, yo no sé ustedes, pero yo lo primero que haría si cayeran bombas al lado de mi casa es llevarme el móvil, ¿no? Porque esto es lo que te puede salvar, ¿no? Pero hay como ese clic, esa conexión, ¿no? con esa población, cosa que no sucede con otras comunidades. Y, claro, pensando por qué, ¿no? Y se habla mucho, creo que tiene el tema racial, supongo que tiene mucho que ver, pero no me convencía ese argumento del todo. Y al final pensé, claro, al final es porque está dentro de nuestro universo simbólico, ¿no? ¿Y el universo simbólico cuál es? El del consumo, el de, pues es como yo, ¿no? Que tiene el móvil, tiene WhatsApp, tiene, ¿no? Y parece que ese salto cueste más en otros contextos o con otras poblaciones, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, muy llamativo. Mira, antes he dicho tres temas importantes, pero uno de los grandes temas de la humanidad, sin duda, es el del hambre, ¿no? El libro del maestro Martín Caparrós. Y qué difícil es contar eso, ¿no? Ese libro de Martín Caparrós, qué difícil es, ¿no? Y qué difícil es, evidentemente, racionalmente, todos podemos decir que es un problema gravísimo, uno es más grave que hay actualmente, pero qué difícil es movernos, ¿no? En ese sentido. O sea, sí, porque no es una historia espectacular, ¿no? Es algo de fondo, sordo. Y a veces parece que lo nos aburre, ¿no? Eso, ¿no? Es eso, ¿no? Porque, y de hecho también la narrativa que se hace con la población refugiada muchas veces es trepidante, ¿no? O se intenta, claro, también hay movimiento, tema de fotografía, etcétera. Pero claro, yo una cosa, por ejemplo, que comento mucho en el libro es que la vida de estas personas muchas veces, hay momentos que son muy duros, pero fundamentalmente es aburrida. Porque sales de Siria, te vas a un campo de refugiados en Jordania, al de Zaatari, y ahí puedes estar, sine die, esperando a volver muchas veces, porque lo que quieren es volver, o a encontrar asilo en otro lugar. Y además, en ese momento, al ser humano, una cosa que le caracteriza es el proyecto, ¿no? Somos proyectos. Miramos al futuro y aunque luego no vayas por ahí, pero tienes esa idea de proyecto, de futuro con personas, individualmente también, y en ese momento de esas personas como que su vida se para de golpe, ¿no? Y no tienes horizonte vital y estás en un campo, aunque estés bien, aunque estén bien atendidos, que no siempre es el caso evidentemente, pero ahí se corta, ¿no? Y claro, la vida allí es aburridísima, ¿no? Porque a veces damos la imagen de que, bueno, pero es una imagen que no sé si es porque nosotros a veces somos sensacionalistas o el público no está, quizá no le interese esa parte de la experiencia refugiada, pero la experiencia refugiada fundamentalmente para mí es eso, es la espera. O sea que es difícil contar la espera, ¿no? Es muy difícil. Claro. Esto, por cierto, el otro día aprovecho para, compañero, leí una entrevista que te hicieron, ahora no recuerdo dónde, pero que decías una cosa que estoy muy de acuerdo, que es que para hacer una crónica te tienes que aburrir mucho, ¿no? Y la clave de eso, más allá, no quiero hablar de los periodistas, sí, pero es porque te aburres con la otra persona, porque es que al final parece que nos aburra lo cotidiano, ¿no? Y lo cotidiano es lo esencial, ¿no? Bueno, tendréis preguntas que hacerle a Agus. Gabon. Ea Noruegako eredua ze eruditzen zaizuen. Hau da, Noruegan oso lagun gutxi, oso beraztu gutxi onartzen dituzte urtero, 2000 lagun baino gehiago ez. Baina aldiz, diru laguntza nazioarteko diru laguntza handia ematen dute. Eta argudiatzen dutena eraginkortasuna da. Hau da, demagun 10.000 euro beharrezkoak direla pertsona bat Noruegan gizarteratzeko. 10.000 euro hoiek
esaten dute asko hobeto erabiltzen dira jatorriko herrialde batean eta lagun askoren bizitzak hobetzen dituzte. Horrela, hori da kaldera. Eskerrik asko. Bai, kontua da, esaten dute edo, pentsatzen dutena da, diru hori hobeto erabiltzen dela jatorriko herrialde batean, esateko Txaden, ez da? Txaden 10.000 euro oso erabilgarriak dira, eta Noruegan, ba, diru hori pertsona baten bizitza, nolabait esateko konpontzen du, baina Txaden, ba, behar bada, 20 pertsonen bizitza hobetzen dira. Es que se apaga. Pero solo, se ha apagado, ¿no? Solo. Sí. Detecta mi voz y cuando no me escucha. Hay que echar euros o qué. Aquí de fondo yo creo que hay un debate muy interesante. Y es el. No sé si va por ahí la pregunta, pero muchas veces se dice, tanto con los refugiados como con también la población migrante, lo importante que es hacer invertir, ayudar a países en vías de desarrollo para que la gente pues pueda vivir allí o no salga, ¿no? Esto, a mí como planteamiento humanitario me parece terrible, pero es que además, desde el punto de vista más objetivo, si quieren, tampoco es así, porque, y ahora me refiero más al fenómeno de la migración, pero un país que va teniendo un crecimiento económico importante y que parte de una situación quizá más desfavorecida, lo normal es que haya más personas que salgan, porque el ser humano busca oportunidades. Hay comunidades que no pensarían jamás de la vida en Europa. Un centro africano no piensa en Europa porque no tienen ningún tipo de recursos para salir del país siquiera. Pero hay un momento en el cual la gente sí que se lo plantea y, por lo tanto, desde el punto de vista técnico, digamos, no tiene ningún sentido eso, ¿no? Y luego, desde el punto de vista humanitario, sí, me parece un planteamiento, bueno, muy típico del siglo XXI, pero que es terrible, ¿no? Diferente es, que no sé si también la pregunta iba por ahí, lo que es la raíz, que hoy no hemos hablado de ello, pero los conflictos, ¿no? Porque al final, claro, yo lo que, al final también una de las conclusiones que he llegado con el libro es que no es tanto no un mundo donde haya más guerras o donde triunfe la guerra, sino sobre todo donde fracasa la paz. Los procesos de paz son un absoluto fracaso. Hay muy pocos que, bueno, hemos tenido de Colombia, que, bueno, no vamos a entrar, pero por ejemplo el de Afganistán, 3 décadas, diferentes escenarios, y es increíble el fracaso de la diplomacia para resolverlos, porque muchas de estas comunidades que hemos visto, el de Siria es uno de los conflictos más recientes, pero la mayoría son conflictos que vienen enquistados, ¿no? Y Afganistán, República Democrática del Congo, conflictos a los cuales es la huida hacia adelante, ¿no? No hay una solución y se va alargando y entonces cada vez van saliendo más personas. Y luego, en cuanto al caso más específico de Noruega, yo no he estado, no lo conozco. Uno de los protagonistas del libro sí que da fe de la eficiencia en aquel momento, al menos para él, del sistema de asilo, porque no lo recuerdo exactamente, pero creo que le dieron el asilo muy rápido cuando llegó a Noruega. Un día, ¿no? ¿Verdad? En el libro. Sí, iba a decirlo, pero para no arriesgarme, efectivamente. Y bueno, a nivel europeo yo pienso que los países que han hecho más esfuerzo son sin duda Alemania y Suecia. Y a nivel internacional, bueno, yo de hecho el único país que he visto que de forma activa en un campo de refugiados ha ido a ofrecer el asilo es Canadá.
En Jordania, la verdad que aluciné porque empecé a entrevistar a familias y hubo, creo que eran dos familias, además consecutivas, si no me equivoco, que me dijeron, bueno, nos han ofrecido el asilo, pero hemos dicho que no. Porque, sí, porque al final la mayoría de los sirios que yo he entrevistado lo que querían era volver, ¿no? Hay un momento en que esa ilusión de volver se desaparece o se difumina, que tiene mucho que ver con la mayor llegada de refugiados a Europa. Hay un momento que dice, bueno, esto no se va a arreglar, ¿no? Incluso, es una imagen que siempre viene a la cabeza, en Kilis, la frontera entre Turquía y Siria, había sigue habiendo muchísimos refugiados sirios, pero muchos que podían salir se quedaban y desde ahí se veían pues, las bombas, ¿no? Que parecían como juegos artificiales, ¿no? Pero de alguna forma para ellos era, el hogar está todavía allí, ¿no? A ver si tenemos alguna posibilidad de volver. Pero bueno, en aquel campo de Jordania, de Zaatari, recuerdo además que eran autobuses que volvían a Siria en un momento en el cual la guerra continuaba, ¿no? Y era Canadá el único país que yo vi que activamente les ofrecía el asilo. Beste galderarik, ¿alguna otra pregunta? Bai. A mí me gustaría preguntarte por cómo se gestionan tantas historias. Has hablado de más o menos 200 conversaciones, por lo que has dicho, y a la hora de dar una charla, escribir un libro, yo supongo que lo primero que te puede salir es las historias que más te han tocado a ti la fibra o que más te han impactado. Pero puede haber otros criterios, pues como cuál va a ser más cercana al público, más noticiable, el balance de historias felices o con final feliz y final triste, los lugares. ¿Has conseguido llevar un criterio fijo o al final te han podido todas las historias y ha salido como ha salido eso? ¿Cómo se gestionan tantos casos y tan diferentes? Ya he aprendido, estamos sacando, pero ya he aprendido. Esto también luego igual puedes tú también comentar, Ander. Mi cálculo conservador era que unas 200 conversaciones. Para mí era un libro difícil porque es un libro muy coral, muchas historias. A veces piensas, si no has leído el libro, pues, bueno, ¿y cómo se puede engarzar todo? ¿Qué sentido tiene? ¿No? A mí, además, sí que me gusta también una crónica o un libro que apueste solo por una persona. A mí me gusta eso también. Y entonces era un reto. Una de las cosas que yo creo que era importante y que intenté es, sobre todo, dar más importancia a las historias que yo podía seguir o las que estuve más tiempo. Personas con las cuales vi varias veces o supe después qué pasaba. De hecho, me gusta decir que no es un libro cerrado porque yo sé cosas que han pasado después, ¿no? de publicar el libro y que de hecho continúan. Y sí que es cierto que claro que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y claro que a veces el texto te exige algo que igual tú no veías, ¿no? Por ejemplo, esta... Bueno, ¿y cómo la gestiono? Muy mal, porque tenía otra y no la he contado, pero bueno. Para la siguiente... Siempre hay que dejar algo en el cajón. Sí, es un buen ejemplo, porque hay un capítulo del libro que es sobre la charla de hoy, el Mediterráneo. Y claro, a mí, personalmente, si me preguntas, pues esta fue la historia que más tenía aquí. Y nunca sabes por qué, ¿no? Pero por lo que he contado un poco antes. Y claro, yo estaba empeñado en que tenía que entrar en el capítulo. Porque claro, el capítulo, esto fue en 2015, si no me equivoco, y el capítulo está sobre todo basado en 2014, en una operación de rescate en 2014, que fue la primera que hice. Y el hilo narrativo realmente no me permitía que entrara esta historia. ¿Por qué? Porque era prácticamente como una, entre comillas, una, pues siempre hacemos escenas, ¿no? Como una película, ¿no? Había personajes y es como si estás contando una historia y de repente le añades algo, ¿no? Y ahí no podía contar esto, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿cómo lo gestiono muchas veces? Pues, que ahora hablo más de escribir, ¿eh? Pues eliminando. Y pues no entra, ¿no? Y aquí lo bonito fue que, tal y como avanzó el libro, no sabía cómo empezar,
y me di cuenta de que precisamente la historia que yo más quería contar y que más tenía ganas de contar, que no había entrado donde tenía que entrar, era la que tenía que abrir el libro, ¿no? Entonces es una especie de puzzle que vas gestionando y que y hay historias que incluso hay alguna que quizás de las que más recuerdo o con personas que tengo más contacto y que no aparecen en el libro, ¿no? Luego nunca sabes cuándo va a aparecer, ¿no? Pero bueno, sé, tú también tienes en eso, ¿no? No, yo no voy a contar, o sea, no voy a añadir nada, que se explica muy bien. No, quizás el caso que dice él, yo creo que es muchas veces es una historia que es muy representativa de, ¿no? Tú tienes un tema y tienes una historia que plasma, recoge muy bien ese tema, con lo cual tú decides empezar con esto porque Ouellet explica muy bien ese caso de una persona que llega al límite en el que de repente es una historia con nombre, ¿no? Y es un golpe en el estómago porque empieza la historia, yo empezaba leyéndola y el chaval se recupera y qué bien y pumba, y se muere de repente. Pero te ha servido para explicar una idea central del libro, ¿no? Entonces ese criterio al final es un montaje narrativo, ¿no? Y lo has explicado tú muy bien, no voy a añadir más. ¿Alguna otra pregunta? El durante, porque yo sí que he visto que tanto en Centroamérica, México, como en gran parte de África, las cosas que les pasan a esas personas son bastante parecidas, es decir, extorsiones, violaciones, robos. No sé si las mafias, crees que es un fenómeno que es muy global y muy parecido, no sé si sucede tanto también en la zona de Oriente Próximo, pero sí que es algo que a mí me llama la atención, que ese durante, lees todas las historias sobre la bestia, luego lees, escuchas todo el periplo que lleva por toda la zona de África hasta Marruecos, y a mí me parecen bastante, o sea, los delitos que sufren bastante parecidos. No sé si has abordado un poco el tema, pues eso, de si hay mafias detrás, si es gente que se aprovecha, si no sé si te ha llamado la atención. Ya lo hago bien, perfecto. Esto lo dice, creo que es José Antonio Bastos, que era es expresidente de Médicos Sin Fronteras, que le hace una comparativa, de hecho. Y dice que no es tan diferente lo que ocurre en el Mediterráneo con lo que ocurre precisamente en México, Centroamérica, ¿no? Que es una especie de comercio al por mayor de personas y además que se ven expuestas a todo tipo de extorsiones, robos, etcétera. Evidentemente, el contexto cultural, etcétera, es muy diferente. Otra dinámica, mar, tierra, evidente, eso es lo más evidente, ¿no? Pero sí que es cierto que se pueden trazar similitudes. Y de hecho, en México, lo que yo vi en muchas ocasiones con gente con la que hablaba, centroamericanos, era que la violencia, no de origen, que por supuesto, que sobre todo a causa de las pandillas, pero la violencia en tránsito estaba normalizada. Es decir, la gente no pensaba, bueno, quizá me van a robar o me van a violar o me van a... Estaba preparada para ello, casi que lo esperaba. Bueno, que ocurra ya y así puedo pasar, ¿no? Eso existía. Y es la demostración de que, que tan brutal puede ser la violencia en origen como en tránsito. Evidentemente, el caso de las rutas que van, porque claro, hablamos de centrado porque era la conferencia, sobre todo el Mediterráneo, ¿no? Pero primero las rutas que van desde diferentes puntos hasta Libia, luego en Libia y luego el paso a Europa, ¿no? En todos esos puntos, evidentemente, esas personas se ven expuestas a todo tipo de violencia, ¿no? Incluso también, a veces, ni lo sabemos, ¿no? Porque cuántas vidas habrá tragado el desierto también, ¿no? De esas personas que intentan llegar a Europa, o ni siquiera llegan a Libia. Y en cuanto al tema de los traficantes, yo es algo que sí que es verdad que es una cosa que sí que me habría gustado cubrir más en el libro. No me he centrado tanto en eso porque ya creía que era muy, muy ambicioso. El libro de Patrick Kingsley, The New Odyssey, sí que se centra más en eso, por ejemplo. También lo conoce muy bien Ricard, que estuvo aquí haciendo una conferencia, porque para eso que hay que ir al origen, ¿no? Pero sí que creo que en muchos sentidos el modus operandi, pues se pueden trazar paralelismos, sí, sí. Hay otra parte final del libro de Agus
Aquí habéis hablado del origen, el destino, pero muchas veces damos por sentado que alguien llega a un puerto en Italia y se acabó la historia. El último capítulo es cuándo llegan. Y con esto que decía, que tú cuestionas todo en el libro, también cuestionas qué significa llegar a un refugio, porque son cosas muy diversas y generalmente nos desentendemos o son historias que yo había leído pocas veces y creo que es otro mérito del libro de Agus, que también mira bueno, qué pasa cuando llegan y qué es llegar, ¿no? Ese que te preguntaba cuándo empieza Europa, bueno, pues es una parte que está sin terminar de esta historia, ¿no? En el relato. Sí, otra respuesta, de hecho, a qué es llegar es no llegar, ¿no? Que de hecho hay el primer capítulo de la primera crónica de ese capítulo es República Centroafricana, porque la gente no llega a ningún sitio. Y este es el destino mayoritario de esas personas, es ningún sitio. Ningún sitio quiere decir que igual están en un campo desplazado, después vuelven a casa, pero es el limbo, ¿no? Y ese es el destino, porque tenemos el esquema mental de salida, tránsito, llegada, pero la realidad es que es todo un circuito de vueltas, idas, al final te quedas improvistos y por eso creo que era importante el capítulo de República Centroafricana para subrayar que para la mayoría de las personas la llegada es el limbo muchas veces. ¿Algo más? Si no, lo que también te queda pendiente o no sé es, acabas de decir que en estos libros suele pasar, que cierras el libro, las personas siguen viviendo, tú sigues en contacto, lo dices varias veces en el libro, con gente a través de Facebook, de lo que sea. Ahora se habla de que los sirios, algunos están empezando a volver. Es decir, esto es un libro que no tendría final y no sé si tú, entre tus proyectos está dar continuidad y seguir esos caminos con la gente con la que estás en contacto y, por ejemplo, contar el regreso, no lo sé. A ver, hay varias cosas. Una es que esto lo hago porque, bueno, es lo natural, que es el seguimiento de qué ocurre con alguna de estas personas. Ahora, por ejemplo, hay una familia que me la encuentro en Turquía, que un hijo quiere quedarse en Turquía y el otro quiere irse a Europa, ha ganado que quería irse a Europa y están ahora en Noruega, precisamente. Hay otra historia, por ejemplo, de que es una de las que más recuerdo porque estoy en permanente contacto con él, que es de Ejad, que es un sirio que desde hace ya bastantes años vive en Cataluña, en Vic, y que su familia llegó hace un año aproximadamente, que fue cuando escribí esa parte del libro, que es la última. Y que de hecho con él hemos hecho charlas y estamos en contacto, pero lo hago porque es lo natural, no tanto porque esté pensando en otro libro que continúe eso. Yo creo que otro libro tendría sentido, antes os hablaba de lo importante que es esa visión más descentralizada, y a pesar de que creo que el libro es bastante completo en el sentido de que aparecen diferentes contextos que creo que son representativos, pero claro, se me ha quedado tantísimo fuera y pienso por ejemplo en la comunidad de Rohingya, en la frontera entre Birmania y Bangladesh, en Agadez y toda esa ruta que va hacia Libia, ¿no? Antes de que empiece el Mediterráneo. Pienso por ejemplo en Colombia, que durante mucho tiempo ha sido también el país que más desplazados internos tenía. Y en más países, que es lo que igual podría dar para otro libro, sin duda. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aquí hay una. Buenas tardes. Yo quería dos ideas. Una es, ¿hasta qué punto has podido sentir vergüenza de ser occidental en todos estos, occidental, del norte, no sé cómo decir, en todos estos viajes que te ha tocado hacer y encontrarte con estas situaciones? Y otra, en cuanto a lo que has mencionado del ser naïf, ¿no?, en algunas posturas, yo al final trabajo para una fundación habitualmente todos los días con gente de Centroamérica, de África subsahariana, el Magreb, en temas de educación. Al final, cuando hablas con ellos, todos quieren y quieren, como queremos nosotros, mejorar, ¿no?, las condiciones de vida. Entonces, desde ese punto naïf, ¿es posible una solución? O sea, ¿estamos dispuestos, este norte, a vivir con menos? ¿En algún sitio encuentras esa esperanza o esas realidades? No sé.
esos pequeños proyectos de solidaridad. Muchas gracias. No, no lo sé, la verdad. A ver, yo personalmente, más que sentirme por ser occidental, lo que me ha pasado, y igual es de formación profesional, lo que sentía en ese momento de sentimiento de negativo, ese sentimiento de culpabilidad, era por ser periodista, sobre todo. Evidentemente, aparejado a periodista occidental, etcétera, ¿no? Porque al final, claro, somos ladrones de historias. Evidentemente, todo el mundo con el que hablo, lo hago y les explico que es para publicarlo, que insisto mucho, pero aunque con varias personas hablo muchas veces, ¿no? Pero pese a ello, en muchos casos, hay algo que no me hace sentir bien, que tengo ese sentimiento de culpabilidad. Y eso no, nunca... Es muy raro que no lo tenga, ¿no? En estos casos, ¿eh? Y eso es permanente. Y la segunda parte... a ver, no sé si acabo de entender, pero... Antes he hablado del egoísmo compasivo, del paternalismo, que yo creo es muy peligroso, pero también pienso que es muy peligroso el discurso de que en algunos sectores se está imponiendo de, bueno, esto las ONGs, es todo lo mismo y que son corruptas. Y bueno, porque yo la gran mayoría de las que conozco y que he visto trabajar están salvando vidas, están haciendo una gran labor y según que el discurso de la sospecha, esto que ahora, ¿no?, está tan de moda, ¿no?, y que lanza sospecha, ya esto es muy peligroso porque... Sí que es cierto que la mayoría lo que hace simplemente, en un momento de máxima vulnerabilidad de una comunidad, ayudarle, darles empujón. Y yo creo que incluso que es mejor, quiero decir, también la visión paternalista sería, bueno, hay que ayudar a este país para que tire adelante, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que hay momentos en los cuales una sociedad está en una situación extrema, ¿no? Y que, igual que la persona, yo como persona humana, puedo estar en un momento de mi vida que estoy en una situación muy difícil y necesito un empujón, ¿no? Puede ser una guerra, puede ser un tifón, puede ser... En ese momento yo creo que es fundamental ese, ¿no? Y después, que tengan la autonomía, ¿no? También escuchar, también sobre todo, que no se habla nunca, que hacen una gran labor organizaciones, ONGs locales, que están allí trabajando, que conocen el contexto, que a veces también tendemos a despreciarlas. Pero claro que eso lo ves en todo el mundo y que tanto de un país hacia otro, pero también de la propia comunidad que se autoorganiza para que haya, en ausencia a veces del Estado, para que haya asistencia a personas que lo necesitan. Y hombre, hacer un discurso destructivo alrededor de eso me parece que no es responsable. Buenas tardes. Yo, antes has dicho que hay muchas derrotas, pero que hay pequeñas victorias. ¿Nos puedes contar alguna pequeña victoria así para que nos vayamos con un cuerpo mejor? No existen, no. Bueno, recuerdo una vez, por ejemplo, en aquel momento yo estaba trabajando para Médicos Sin Fronteras y esto tiene que ver... yo creo que sí, vale, lo voy a contar, venga. Bueno, y fuimos con la fotógrafa Ana Suriñán, que es la que hace estas fotografías, y fuimos a la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Y había miles de personas que estaban en campos que yo, la verdad, aluciné, porque eran, no había tiendas de campaña, eran todo ramas. Y era gente que no tenía absolutamente nada. Quizás de las cosas más... No duras en el sentido de, sino que he visto gente más desprotegida, ¿no? Y era sobre todo porque era la frontera entre los dos países y eran personas que no tenían, lo importante de las etiquetas, ¿no?, que no tenían un estatus, ¿no?, que decían, bueno, son desplazados, son refugiados, porque ellos eran, vivían, digamos, la parte de Sudán del Norte, de Sudán, en teoría, pero digamos que... Eran de raza negra y cristianos animistas, por lo tanto pertenecían más a lo que es Sudán del Sur, ¿no? Y entonces, incluso dentro de su... Cuando ya tuvieron que ir al sur, incluso las propias comunidades a veces los rechazaban, ¿no?, pese a que eran parte de la misma comunidad. Y bueno, Ana hizo fotos, hicimos ahí, recogimos historias personales.
y bueno, nunca piensas que vaya a pasar nada, ¿no? Y en ese caso, que fue una nada, porque sobre todo se criticó ahí a Naciones Unidas, que no estaba asistiendo a esa población, y nos fuimos y luego supimos que Naciones Unidas había hecho un reparto de alimentos en la zona. Es la definición exacta de pequeña victoria, muy pequeña, pero bueno. Muy bien eso de quedarse siempre con cosas positivas, porque si no, es que es verdad, ¿eh? No, somos lo peor. ¿Alguien quiere empatar o nos quedamos así? Ahí. Bueno, va, eskerrik asko eta urren arte, orduan. Gracias a todos. Gracias.